Anno, action. Che significa essere di tua vita, ma che ti conosci tutta la vita? Che significa essere assieme? Significa che lo vas a hacer, no? Quando le tue vite hanno un futuro dos. Pensaría que sos una mentirosa, ya la viste. Bueno, hagamos que no la vi y todavía te digo, todavía no vi el futuro dos. Pensaría que sos una tarada, porque peliculón, no la viste. Pero no es una oración, no quiero decir que vida, ¿verdad? Vos me estás diciendo, sería solo una película que ya viste. Está, ya la viste. Bueno, préstame atención. Si yo te dijera que... Entiendo lo que estás diciendo, que no viste Volver al Futuro, ¿vi? Tendría la impresión que realmente quisiera verlo, ¿no? Bueno, no sé. Si estás interesado, ya lo hubiese visto. Es una película que está hace 20, 30 años, o sea, ya lo hubiese visto. No, bueno, pero todavía da como alguna chance. Puede ser que. No sé, si no dirías, no, no me interesa. ¿Qué pasó de ahí? Graba, acción. ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? ¿Ese todavía? ¿Qué significa todavía? Significa que lo vas a hacer, ¿no? Dale, si yo te dijera, todavía no vivo Volver al Futuro 2. Pensaría que sos una mentirosa si ya la viste. Bueno, está bien, cuando me doy cuenta que no la vi y te digo, todavía no vivo Volver al Futuro 2, ¿qué pensarías? Que sos una tarada. Un peliculón, ¿cómo no lo viste? Pero analicé la oración, ¿qué pensás? Pre, me estás confundiendo un poco. ¿Vos me querés decir qué pensaría yo si vas a ver una película que ya viste? ¿Me puedes prestar atención? Si yo te dijera que... A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué? Sí, ya sé. ¿Que no viste Volver al Futuro 2? Ya sé, ya te entendí. ¿Tendría la impresión que realmente quisiera verla? Bueno, no sé, si te interesa ya lo hubiese visto. Es una película de viejísima, 20, 30 años por lo menos. Exacto, lo voy a ver. Pero aunque todavía puede ser que haya alguna chance, porque si no dirías no te interesa y. Pero en tu opinión diría, ¿no? Voy a saber eso yo, no, no tengo idea. Probablemente que sí. ¿Por qué? Es una película de la puta madre. Aparte, el soundtrack es lo más, los efectos, otra que el exorcista. Nunca pensé que te iba a decir esto, pero después sí, cobrando. La verdad que da mucho laburo. Corre. Ando, acción. ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? Sí, todavía. Significa que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué significa esa oración? ¿Qué significa todavía? Ponele, todavía no tengo futuro 2. Pensaría que, no sé, sos una mentirosa porque ya la viste. Pero hagamos de cuenta que no la vi, te digo, todavía no vi Volver al Futuro 2, ¿qué pensarías? Que sos una tarada porque es un peliculón, ¿cómo no lo viste todavía? Pero analizar la oración, ¿no te pensás que iría a verlo o no? Me estás confundiendo un poco. ¿Cómo querés decir? ¿Qué pensaría yo si ves una película que ya viste? Ya Prestame está, ya. atención, ¿lo ves? Si yo te dijera que quiero ver Volver al Futuro 2, pero la concha de tu madre, te voy a interrumpir, boludo. Acción. ¿Qué quiso decir con eso de todavía no me acosté con ella? ¿Ese todavía? ¿Qué significa esa oración? ¿Significa que lo va a hacer? ¿Qué significa todavía? Ponele, todavía no vivo Volver al Futuro 2. Pensaría que sos una mentirosa porque ya la viste. Bueno, vamos de cuenta que no la vi y te digo todavía no vivo Volver al Futuro 2, ¿qué pensás? Y ahí pensaría que sos una tarada porque película como no la viste Pero todavía. analizar la oración. ¿Vos qué pensarías que iría a verlo? Créeme, me confundís un poco. ¿Qué me querés decir? ¿Qué pensarías si vas a ver una ¿Me película que puedes ya prestar viste? atención? Si yo te dijera Sí, entendí que no viste Volver al Futuro 2, ¿sí? tener la impresión de que realmente quisiera verlo. No sé. No sé por qué es una película que es vieja, hace 20, 30 años, ya la habéis visto. Exacto, lo voy a ver. No, bueno, pero todavía te da alguna chance, puede ser. Pero tu impresión de que iría a verlo no tiene. Yo qué mierda sé, no, no, no sé todo, no tengo la bola de cristal. Pero es probable que sí. ¿Por qué? Como que es un peliculón, aparte
el soundtrack, bueno, vos la viste, no digas que no la viste, es lo más. No, no, efectos, todos. ¿Podría volver al trabajo? Nunca pensé que te iba a decir esto, pero tengo que hacer caso. Gracias. Estoy grabando. Acción. ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? Todavía. ¿Qué significa todavía? Significa que lo va a hacer, ¿no? Ponerle. Todavía no me muevo al futuro 2. Pensaría que sos una tarada. No, una mentirosa. Igual a decirle tarada. Graba. Estoy grabando. Acción. ¿Qué quise decir con eso de no me acosté con ella todavía? Sí, todavía. Significa que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué significa esa oración? Es una estatua, ¿eh? Es la arma del celular, pero ahora estás como. Nada. Algo tiene que hacer este chavo. ¿Sí? Vamos. Corte. Sol. Acción. ¿Qué quiso decir con eso de no me acosté con ella todavía? ¿Todavía? ¿Qué quiso decir con eso? Significa que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué significa esa oración? Ponele, todavía no veo el futuro 2. Pensé que sos una mentirosa si ya la viste. Bueno, vamos de cuenta que no la vi. Y te digo, todavía no vi volver al futuro 2. ¿Qué pensás? Y ahí pensaría que sos una tarada por no haberla visto. ¿Cómo no la viste? Pero analizá la oración. ¿Sí? ¿Vos pensás que es verdad o no? Estoy medio confundido igual. ¿Vos me decís? No sé, ¿qué pensarías si vas a ver una película que ya viste? ¿Presta atención? Si yo te dijera que... Es que ya entendí que no había que volver al futuro 2, ¿sí? ¿Tendrías la impresión de que realmente quisiera verlo? Pero qué sé yo. No tengo la bola de cristal, ¿no? No sé todo. ¿Pero en tu primera idea? No sé, para mí sí. Puede ser que sí. O sea... Si no la hubiese visto, sea, es probable. Estoy grabando. Acción. ¿Qué quiso decir con eso? Todavía no se acostó con ella. Todavía. ¿Qué significa todavía? Significa que lo va a hacer, ¿no? ¿Qué significa esa versión? Mire, todavía no se acostó con ella. Para mí, no significa que es una mentirosa, ya la vi. No, 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 todavía no, 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 pero analizar la oración, ¿vos pensás que me voy a verla o no? O sea, igual me estás confundiendo. Me querés decir que vas a ser una película que ya viste, como... ¿Vos prestás atención? Si yo te dijera que... Sí, te estoy entendiendo. Que no viste volver a futuro. Bueno, ¿tenías la impresión de que realmente quisiera verla o no? Bueno, no sé. Si hubiese tenido ganas ya la hubiese visto, no sé. Porque una película vieja hace 20, 30 años. ¿No es cierto? Exacto. Bueno. Por eso ya lo hubiese visto. Pero, ¿en tu opinión te estoy diciendo? ¿Diría o no? No, bueno, yo no sé. La verdad es que no, no tengo la boletita. No sé todo lo que pasa acá en esta oficina, ¿viste? Pero bueno, es probable que sí. ¿Por qué? No, bueno. Es una película... ¿Peliculón? ¿Entendés? Del samba. ¡No, sí! Estoy grabando. Acción. Con eso de no me acosté con ella todavía. ¿Todavía? ¿Qué significa esa palabra? Significa que lo va a hacer, ¿no? Dale, ponele. Todavía no llevo al futuro 2. Pensaría que sos una mentirosa si ya la viste. Bueno, está bien, nada más de cuenta que no la vi. Y te digo, todavía no llevo al futuro 2. ¿Qué pensás? Y ahí pensaría que sos una tarada, por eso te digo, ¿cómo la viste todavía? Pero analizá la oración. ¿Vos pensás que iría a dónde? Bueno, me estás confundiendo. Vos me decís que iría a ser una película que ya viste. No, ¿me puedes prestar atención? Si yo te dijera que... Sí, sí, que no has visto Volver al Futuro 2. ¿Tenés la impresión que realmente quisiera verla? Bueno, no sé, porque... Si no, ya lo hubieses visto, supongo. Es una película vieja, 20, 30 años por lo menos. Exacto, no voy a verla. Bueno, pero... Él todavía da alguna chance, como que... Si no, lo hubieses descartado. Pero tú me tenés miedo. Pero... No sé yo, no estoy al tanto de todo, no sé lo que te puede. Sé lo que puede pasar. Probablemente sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una película de la puta madre. Aparte el soundtrack, los efectos.
Nunca pensé que iba a decir esto, pero puedo volver a trabajar. Tengo mucho laburo.